Hello, hello. Hello, teacher. Hola, Hi, hola. teacher. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Hey, welcome, welcome. This is the last session that we are going to have today. Bienvenidos a la última sesión de este día.
Okay, let me see how many people. I got only just 9. Bien, la encuesta de satisfacción la vamos a realizar a las 8:20 minutos. Okay, teacher. 8:20 minutos. Nadie la puede hacer antes, por favor. Bueno, teacher. Mira, teacher, y en caso, a mí no me ha caído el correo aún con el que sale como en el video, de que el correo electrónico iban a mandar como el link, yo a mí no me ha caído, acabo de estar revisando todavía en mi correo y aún no. Uno lo tiene. No, no lo tengo. Ah, pero Y igual, en el grupo de igual. WhatsApp se les envió también. Ajá, Déjenme. igual a mi compañera Soraya, como las dos trabajamos en el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Ni a ella ni a mí los ha caído como al correo lo que sería ese link. Sí, eso estoy viendo acá. Vaya. Ah, pero en el WhatsApp sí le aparece, ¿cierto? En el mensaje de WhatsApp está el link. ¿Ya lo vio? Hola. Sería el que dice enlace para tomar la encuesta. Ese sería. Tuvimos una interferencia, no le pude oír qué me dijo. Sí, ese sería el que dice enlace para tomar la encuesta. Le doy un clic y sí, ya me aparece donde dice encuesta de satisfacción inglés. Sí, entonces sí, ya. Ok, perfecto. Pero lo tomé del de WhatsApp, no hay ningún problema que no me haya caído el correo, ¿verdad? No, 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 no. Ah, va. No hay problema. Bueno, vamos a pasar la lista ya porque algo que sí quiero recalcar es que déjeme ver si tengo aquí, por ejemplo, a quién. A Katherine y a Carla Lisset. Katy, Katy, Katy. Hola. Hola, estoy revisando sus notas y me aparece solo el módulo, perdón, la semana 1. No, pero ya mandé todo. ¿Cuándo? Ahora terminé el último. Todo lo mandé. ¿Cómo a qué horas? Ah, no sé, eran como las 5, pasadita a las 5, creo yo. Ah, ok, perfecto, porque a la hora que yo estaba pasando las notas como a las 3, todavía no estaban, pero déjenme, voy a dar una mirada a la plataforma también, porque no quiero que eso les afecte. Déjenme ver. En mi caso, yo sí no he podido, estoy un poco complicada con salud, entonces realmente sí lo trataría de hacer ahora, terminar la clase para dejarlo todo listo. Sí. Y sí, la verdad es que sí, no. Se le ha hecho muy difícil, ¿cierto? Bueno, Carla, haga su mejor esfuerzo hoy para que no le afecte y así pueda ser promovido. Bueno, déjenme actualizar acá, por favor. Ahorita estoy actualizando. Catherine, ok. Sí, creo que solamente sería. No, José Carlos ya no está con nosotros.
Ahí está. Karen Bichari, Carla Lucet. Dijimos que era Katherine. Katherine Lucet. Estaba en Katherine Lucet. Ok, ahí estamos entonces. Sí, estamos bien. Ya está, Katherine. Hola. Hola, Sí, ya está. sí le sale. Sí, ya está. Ah, vaya, está bien. Sí, porque tan pronto termine la sesión voy a actualizar notas para que ya de una el día de mañana aparezca el cuadro completo. A las 8 que lo revisen ya lo vamos a tener. Gracias. Sí, estamos a 4 minutos para dar inicio a la encuesta. Les voy a pedir de favor, lástima, no están todos. Esa es la hora que nos han asignado y es la hora en la que tenemos que estar todos juntos para que no haya ningún error. Eso se los hice ver ayer. Algunos ya están muy cerca de llegar a sus casas. Solamente les paso lista y creo que justamente a las 8:20 vamos a dar inicio a la encuesta de forma tranquila, ¿no? América Elizabeth, ¿se encuentra? No, no está. Blanca Esperanza. Say present, please. Brian David. América está, pero no respondió. América, say hello. Good night, teacher. Okay. Good evening, good evening. Brian David, Brian David. No? Not yet. Okay. Diego Antonio. Diego Antonio no está con nosotros todavía. Edwin Alexis. Ahí está Edwin. Ingrid Geraldina. Ingrid. No. Jonathan. Present, teacher. Okay, thank you. Don José Luis. Present. Karen Michelle. Okay, thank you. Present. Okay. Carla Lisette. Present. Catherine Marisela. Present. Okay. Lilian Soraya. No. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you, sir. Roxana Álvarez. Present. Okay, thank you. Roxana Elizabeth. Roxana Elizabeth. Sara. Present. Okay, estamos aquí a 1 minuto para dar inicio con la sesión de ahora. Creo que, bueno, antes de eso vamos a, en lo que se llega el minuto justamente, vamos a presentar el tema de ahora. Para cuando ya regresemos, vamos de uno. Ok, ese es el tema de hoy. There is, there are, an adjective to describe workplaces. There is, there are, y adjetivos para describir lugares de trabajo. Esta es la clase número 20, el final del módulo. Pues así como hemos ido contabilizando la primera, la segunda, hoy justamente estamos ya en la número 20. Bueno, estamos ya a 8:20. Vamos a dar inicio a la encuesta. Por ahí se nos va a agregar
alguien que nos va a estar apoyando también de la parte administrativa. Y vamos a iniciar con la parte del vídeo, que es donde vamos a recopilar los últimos datos de cómo llenar la encuesta. Como ya dije, vamos a ir uno a uno. Cualquier duda que haya, ustedes me la van a ir indicando. Y lo vamos a hacer de esa manera, para que no hayan errores. Bueno, ya tenemos dos. Esperemos que los demás se agreguen. Porque sí, ya tenemos una hora indicada. No podemos estar esperando más. Esto es parte de el proceso que vamos a llevar para poder validar el módulo, esta encuesta. Si alguien no la realiza, es como que no haya estado en el proceso. Entonces, por eso les pido que llevemos un orden en lo que vamos a ir haciendo, por favor. Bueno, ya tenemos 14 y los que se están conectando generalmente son 15, falta alguien más. Ya di tiempo, creo que veamos quién podrá ser. Estoy en el trabajo, quién es. Ok, veamos quién. Ah, Edwin, buenas noches, Tisha. Estoy pendiente de la reunión, pero el micrófono no me funcionó. Estoy en el trabajo. Las disculpas. Ok, entonces vamos a dar inicio con la encuesta de satisfacción. Creo que sí ya vieron el video, pero vamos a verlo una vez más. Al final de eso vamos a ir llenando cada uno de los apartados que tenemos ahí. Ok, aquí vamos. Ah, permítanme un segundo que necesito compartir con algo y eso lo hice. Ok, me indican si se oye, por favor, a la hora que iniciemos. Colaborativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Muy bien, muy bien. Vas a recibir a tu correo. Ok, permítame, vamos a dar del inicio entonces. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido
el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán. Las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo. Según nosotros los tenemos registrados. Ok, ahí está. Okay, hold on a second, please. Un segundo, por favor. Bueno, esa fue la ayuda audiovisual para cómo hacer el llenado de la encuesta. Hasta este momento me gustaría saber si hay alguna duda. Si no la hay. Ya tengo una duda. De igual manera, a mí el correo no me llegó. Entonces, ahí estaba viendo que piden el orden de, un número de orden de inicio, creo que se llamaba esa parte. Sí. ¿Ese número es igual para todos o es para cada uno diferente? No, la orden de inicio es del curso, es igual para todos. Esa le aparece justamente en el grupo de WhatsApp. Está. Ahorita se la leo. Si no, ubíquese ahí. Sí, ya lo tengo. Sí. Datos del curso, sí. Okay. El orden de inicio, 29750, 8048-0072-2023. Todos los datos están justamente en este mensaje que se les ha enviado. ¿Aclarada su duda? Sí, teacher, sí. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar.
Teacher, estaba viendo que ahí dice que tenemos que copiar los datos que han mandado, pero como no tenemos un correo, no nos ha llegado la invitación, la información al correo, no podemos copiar, por ejemplo, lo del nombre y todo eso. No, no es, no, o sea, no lo podemos digitar. Entonces, si no tenemos cómo copiarlo. Y porque en esa parte, ahorita solo se les envió en la información los datos generales del curso. Ya cada uno de ustedes la información, por ejemplo, el nombre de la empresa, eso ya se maneja. Pero si alguien tiene alguna duda, con gusto vamos a ayudarles. Eso lo tenemos nosotros también. Por si alguien tiene alguna duda. De acuerdo. De acuerdo, teacher. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, continuando con esto. Ustedes tienen ahí un enlace donde ver la encuesta. Yo la voy a abrir en este momento. Y es justamente esta. Esta sería la encuesta de satisfacción que me gustaría que ustedes abran para que vayamos juntos en el proceso. Me van avisando cuando ya la tengan, por favor. Y si alguien no puede accesar, también me lo indica. Ya la tengo, teacher. Ok, perfecto. Eduardo, Teacher, ¿estás listo? ya ingresé. Ok, muy bien. Tranquilo. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Podría usar otro teléfono y no hay ningún problema con el llenado de la encuesta, teacher? A la hora del llenado. Sí, lo puedo llenar con otro teléfono y no hay ningún problema con esto, ¿verdad? No, porque siempre van a aparecer sus datos. Ah, ok. Va, no hay problema, de hecho. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola. Bueno, si no hay preguntas, procedemos a copiar el número de orden de inicio. Y es el que voy a hacer justamente aquí. Lo voy a pegar, ya lo tengo. Lo invito a que usted también haga lo mismo. Y vea que sean justamente los mismos números que yo tengo acá. Si alguien no lo puede hacer, me avisa, por favor. ¿Podemos continuar? Yes, teacher. Ok, en el número 2, deben describir su nombre completo, tal como se registraron en el curso, por favor. Listo. Ok, siguiente sería correo electrónico. Va a escribir justamente el mismo que usted usó
al momento de registrarse en el curso. Módulo. Ok. Si alguien tiene duda, no se acuerda, por favor me lo indica para poder orientarle. ¿Estamos bien? Sí, teacher. Ok. Número de celular con el que está registrado. Tendría que ser el mismo. Okay. El siguiente, el número 5 sería sexo, femenino, okay. Masculino. Okay. ¿Sí lo hicieron? Listo. Listo, teacher. Okay. Ok, siguiente, departamento de residencia, ¿dónde reside usted? Va a dar clic justamente en esta flechita y usted va a seleccionar el departamento que usted considere. Si es San Salvador, usted solo va a dar clic San Salvador y ya le queda de una vez. Listo. Si alguien reside en otro departamento, entonces tiene que elegir el que le corresponde. Luego pasamos al apartado 7. Municipio de residencia, ese lo va a escribir usted. Ok, listo. El municipio. El siguiente que sería el número 8, empresa donde trabaja usted, el nombre, tal como usted lo registraron justamente en el módulo. Igual, okay. Si ahí alguien tiene una duda, me lo indica, por favor, para ayudar. Ya está dicho. Ok, vamos a esperar un momento a los demás. Pero está bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, teacher. Sí, teacher. Sería número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó usted. Va a dar clic en esta flechita. Ok. Ricardo. Y luego vamos a encontrar nuestra empresa. Y la tenemos aquí, inglés corporativo, Regal International. Y solo damos okay. Clic y ahí está. Luego, nombre del curso. ¿Dónde está el nombre del curso? Eso está. Teacher, perdón, en la 9, ¿cuál dijo que vamos a colocar? Un segundito. Bueno. En la 9, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. ¿Lo encontró? Sería el segundo, ¿verdad? Segundo, no. Perdón. No, no es el segundo. Ya lo encontré. Gracias.
¿Sí? Sí, ya. Le voy a poner el nombre de otra empresa porque somos inglés corporativo. Ok, teacher. Ok, siguiente nombre del curso. Ese está en los datos que les enviaron. Inglés principiante, módulo 1. Así con las comillas, iría. Sí, no hay problema. Y con el número de teléfono hay que ponerle el guión o sin guiones el número. Generalmente, ¿dónde estaba el número del celular? Arriba, arriba, ahí está. Sí, en la 4. Pues fíjese que ahí, bueno, al menos no tengo instrucción, pero más creo que se puede Yo lo he ir sin guiones. Sin guión lo he colocado, dicho. Sí. De acuerdo. Y en caso contrario, por ahí, pues el compañero nos puede asistir si no es así. El acento, teacher, en los nombres, en los apellidos, interfiere. Generalmente hay que escribirlos cabal como están en el registro. Ok. Ok, pasemos a la número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahora, ojo, aquí vamos a considerar los aspectos de la mejor manera. ¿Cómo considerar? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Esto se refiere a las 2 horas. No si ustedes, como usted sale tarde y cositas así, no. Nos referimos a eso. Y si a usted le parece que es excelente, entonces le vamos a dar clic justamente en la parte donde es excelente. En la siguiente, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿A usted le gustó cómo está estructurado? Entonces usted va a dar clic aquí. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Si a usted le han gustado, usted también da clic ahí. Si ya leyó y si ya lo hizo, entonces pasaríamos al apartado número 12, donde nos dicen qué fecha inició el curso. Richard, antes de continuar, solo una duda. En el nombre, ¿iría todo en mayúscula o solo las iniciales mayúsculas? ¿En el nombre suyo? Sí, en el nombre. Pues fíjese que creo que generalmente, por ejemplo, en el número 10 y el 9 están en mayúsculas. No habría, creo, ningún problema que lo escriba así. Siempre y cuando lo escriba justamente como está registrado. Sí, como siempre nos dicen que conforme al DUI, ¿verdad? Y en el DUI está Así todo en es. mayúsculas. Ok, siguiente parte. ¿En qué fecha inició el curso? Me voy al mensaje que me llegó y dice fecha de inicio del curso 15 de mayo del 2023. Entonces me vengo para acá, voy a dar clic justamente acá. Aquí me voy a regresar un mes. Voy a buscar 15. Le voy a dar clic. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dio error. Vamos a repetir el proceso. Bueno, dijimos que nos regresábamos un mes. Y ahí está. Ok, en la fecha de finalización, buscamos la fecha del día de hoy, que sería 9. Ahí está. Eso lo tira automáticamente el calendario que ya nos aparece ahí.
Me avisa si ya lo hizo, por favor. Ya, teacher. Ok, siguiente apartado, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá se refiere justamente a qué tan satisfecho se encuentra usted, no se llenaron las expectativas, lo que usted esperaba, pues usted va a marcar satisfecho. Ahora, si alguien, por ejemplo, escribe insatisfecho, daríamos por enterado de que ya no va a continuar, ¿verdad? Pero sí esperamos de que sí todos se sientan satisfechos después de completar el curso. Luego en la 15, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted tiene algún curso que le llame la atención, usted lo puede escribir ahí. Luego en el 16, si usted tiene algún comentario referente al módulo, usted también lo puede escribir. Dígame, Brian. Brian, ¿me levantó la mano? Sí, una consulta. En este caso, ¿verdad? Solamente recuérdeme cuáles son los cursos que puede uno escribir acá, ¿son así completamente randoms? ¿O los que ustedes ofrecen en general para que nos lo pueda mencionar? Fíjese que acá es, por ejemplo, si usted tiene interés, un ejemplo, si alguien tiene interés en aprender Excel, por ejemplo, ¿sí? Cuestiones así como esas. Si usted ya anda en mente y usted dice, yo necesito aprender Excel, a manejar Microsoft Word, cositas así son las que van ahí, viendo las necesidades de ustedes. Ok, entonces solamente son como disponibilidad de manera técnica. No hay como en cierta forma algún tipo de curso manual. Pues ustedes escriben el interés que hay y en base a eso se hace una recolección de información para buscar qué se puede ofrecer. Ok. Bueno, llegando al final, usted le va a dar clic donde dice Summit. Tan pronto haga eso, le va a aparecer algo donde dice gracias. Eso es lo que usted debe, a lo que debe hacerle una captura, enviarlo al grupo de WhatsApp y escribir su nombre completo al momento que envíe la captura. ¿Por qué? Debo de contabilizar el mismo número de participantes, el mismo número de capturas que debo de tener. Ok. Bueno, si ya no hay preguntas, puedo detener la respuesta. Ok. Solo me quedaría en espera de lo que ustedes van a enviar. Solo dice gracias, ¿verdad, teacher? Gracias, la respuesta se ha enviado. Sí, así es. A eso le tomo la captura y lo envío al grupo de WhatsApp. Sí. Ok. Ahorita. Listo, teacher. Ok, perfecto. Perfecto. Ya lo envío, de hecho solo voy a desactivar la cámara, entonces okay. Ya lo envío.
Te realizaba la consulta, teacher, porque hasta cierto punto llamaba un poco la atención el tema de arte culinario y tenía la duda si solo era tema de cursos manuales o ya cursos técnicos. Por eso es que yo le realizaba la consulta. Sí, comprendo. Ya lo envié, teacher, me confirma. Ok, perfecto. Ahorita vamos a contabilizar. Vamos a esperar un momentito. Y veamos cuántos tenemos. Voy a mencionar, tengo a quién. Roxana Álvarez, Blanca Esperanza, Brian David, Diego Antonio, Edwin Alexis, Jonathan Stanley, Katy no me le puso nombre, pero al menos lo logro ver. Ingrid Geraldina, Carla Lisset, Roxana Elizabeth, Mauricio Antonio, Don José Luis, Sara, Karen Michelle, Lilian Soraya. Veamos cuántos me salen. ¿A quién no mencioné? Sí. Yo le puse después mi nombre, se me fue y no le había puesto, pero abajo está mi nombre. Sí, claro, ya ahorita lo veo. Ah, okay.
Okay. Me le pasa a mi cámara que no me quiere funcionar. Ok, estamos en la sesión última de este módulo. Tenemos todavía un tema pendiente que hacer. Así es que vamos a... Permítanme, vamos a cerrar la encuesta porque nos está dando... Me está llenando mucho la pantalla. Bueno, por ahí está. Vamos a cerrar también esta otra. Bueno, hoy que he estado pasando las notas, felicitarles. La mayoría tienen promedios altos, el máximo. Y eso es parte de su esfuerzo, así es que yo les felicito. Han sido personas perseverantes que han llegado al final. Muchos al inicio dijeron, no, esto no nos toca, no nos conviene, está complicado, nos vamos. Así es, esto para superarse hay que sacrificarse, ¿verdad? Y efecto de ello, pues son sus notas. Así es que congratulations. ¿O no están contentos? ¿Están tristes? Yo creo que sí están contentos porque ya el lunes se van a acostar más temprano, van a atender a la familia. La señora ahí lo tiene marcado, ahí le ha llevado marcado al esposo los 20 días y le dice, vaya, el lunes sí me vas a sacar a hacer cualquier cosa. Así es que, compañeros, les toca, no hay excusa. Así que prepárense. Ya los estoy afligiendo, mejor ya no les digo nada. Sí, van a tener, como les dije, la programación para el siguiente está para, me pareció que decía 19 de junio. Entonces hay como 2 semanas, digamos, de espacio, donde ustedes recuperan la energía y nosotros también para poder seguir hacia adelante. Así es que tranquilos, como ya dije, esta es la clase 20. I don't know if you can see it, what I'm showing. And don't forget this. No se olviden, por favor, de esta imagen que he puesto acá. Esto lo vimos ayer, se lo recalco hoy. Si ustedes, if you learn it by heart, all these consonant sounds, you are going to be able to speak in a better way at the moment that you use regular verb. Al momento que usted use verbos regulares y usted se recuerde de estos sonidos, usted va a poder pronunciar de una manera más exacta en los tiempos pasados. Por eso se lo puse por acá. Aquí había un apartadito que se lo dije ayer. Words that end in a vowel sound use that D pronunciation for it. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Follow, enjoyed, played, tried, continued. Esos son ejemplos de terminaciones en D. ¿Por qué? Porque ellos terminan en una vocal, continuum. Mire, try, play, enjoy, follow. ¿Sí me comprendió esa parte? Yes, ok. Y luego dice, the pronunciation of word ending in ed depend on the final consonant sound. There are 3 ways to pronounce ed at the end of a word in English. Entonces ahí aparecen las formas de cómo
Si alguien no guardó esta información, lo puede hacer ahorita. Y si ya todos lo tienen, pues seguimos adelante. Chao. Yes. All of you have it. ¿Todos la tienen? Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, el que no la guarde, pierde. Porque ya no la van a ver. Desaparece. Ok, y hacemos un repaso en forma de español para afinar. ¿Alguien que me lea, por favor, esas reglas? Solo uno, no más. Si el verbo en su raíz termina con P, K, S, H, C, G, H, T, H, S, S, C, X. Al añadir el ED se pronunciará la palabra con el sonido final T. Ejemplo, stop it, stop. ¿Cómo me dijo? Y se lo he puesto en paréntesis, mire. Ahí está la pronunciación, ya. Stop. Ah, ok. Dance. Ah, ok. Ajá. Vaya, vaya, pues. Tranquila, Roxana. Se va a acordar de esa regla. Yo sé que sí se va a acordar. Sí, pues sí, teacher, sí, hoy sí ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más nos ayuda con la siguiente, por favor? Please give a hand, read it, it's in Spanish. Solo uno. Solo uno. Si el verbo en su raíz termina con L, N, R, G, V, S, W, Y, Z, al añadir el ED se pronunciará la palabra con el sonido final D. Ejemplo, beg y lear. Ok. Ahí tenemos dos ejemplos y ya mencioné lo anterior. Ok, siguiente sería T o D. ¿Cómo será? Y finalmente, si el verbo en su raíz termina en T o D, al añadir el ED se pronunciará ID. Example, started o started. Bueno, ahí he resumido las reglas, las tres reglas que di el día de ayer. Veamos, antes de entrar en esta parte. Alguien me la resume, me las parafrasea, por favor. Las tres reglas. Vamos a ver, sin estar mirando, sin estar mirando, vamos a ver qué recuerda usted, qué recuerda. I'm asking you in Spanish. Se lo estoy preguntando en español, por favor. Dígame, ¿qué recuerda? Solo uno, no más.
Hola, ¿nadie recuerda las reglas? Las acabamos de leer. Pues la más fácil es la de ID, de la terminación del verbo en T o D. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, ya no se recuerdan. Vale. Bueno, pues tenemos el tiempo en contra. Hubiese querido tener más tiempo, pero no se puede. Entonces, eso es así. Tengo algo ahí de Pereira, Colombia. Dice, de Sirius Pereira es known as la querendona, trasnochadora y morena. In the peel of autumn, in the city center, you can see different buildings. Dominated by the Republican style building of few floors, you can see buildings from modern style to colonial style, being very few. Being the area covered by the center Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and busiest airport in the region. And there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. Okay, la pregunta, the question is, what do you understand about the red words that I have there? ¿Qué me indican las red words? Esas palabras en rojo, ¿qué me están indicando? Características. Serán adjetivos. Ah, ok. Perfecto. Adjetivos, sí. Adjetivos, cabal. Bueno, veamos el tiempo que llevamos. Okay, perfecto. ¿Qué nos indica la lectura? Ahora, acá todavía no hemos usado el there is y el there are, que así como el tema nos indica que vamos a usar there is and there are, y luego vamos a usar adjetivos. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, la avenida Circunvalar, Historical, Modern, Economic, and Commercial Center of the City. Estamos usando ¿cuántos? Cuatro adjetivos diferentes, ¿no? Me dice si siente complicada la lectura o logra entender o comprender de qué estamos hablando, ¿cierto? Ahora lo que tratamos es de aumentar su vocabulario y nada menos lo vamos a hacer
justamente con este tipo de lecturas. Con ellas, leyendo, encontrándonos palabras complicadas, vamos a ir teniendo el hábito de ir buscando qué será, qué quiere decir. Y por eso siempre les he indicado que vayan haciendo como una colección del material, porque eso es interesante. Ahí tenemos adjetivos en grados superlativos, algunos en grados positivos. Como no estamos haciendo comparaciones, no nos aparece alguno en su grado comparativo, pero ahí es, eso es importante. Que son adjetivos. Ok, pero veamos lo siguiente. Ok, let us talk about this activity as a classmate with places are in your working place. How does your working area look like? And you are going to share. Le va a preguntar cómo lucen, qué lugares hay en el área donde usted trabaja. Y la pregunta dos, how does your working area look like? ¿Cómo se ve el área de trabajo suya? Usted debe de describirnos eso. Pero acá está pidiendo que usted lo va a hacer con un compañero suyo. Por lo tanto, yo le voy a crear a usted un breakout room para que usted pueda hablar con él o ella y usted le describa. Y ahí sí vamos a comenzar a hacer uso del there is, el there are en su oficina o en su área. Bueno, tan pronto dije que iba a crear breakout rooms, veo que se me están desapareciendo las conexiones. No sé por qué. Ya ahora tengo menos. Bueno, voy a reducir el número. Y está. Observen, ya hay uno menos, otro menos. Bueno, el que más practica es el que más aprende, ¿no? Por ahí los tengo, tenemos 5 minutos para poder hablar sobre la pregunta que hicimos o las preguntas. Acepten la invitación, por favor. Teacher, vuelva a enviar la invitación, teacher. No me aparece. ¿Hola? Vuelva a enviar la invitación, teacher, porque no me aparece a mí. ¿No le apareció? No. Lo tengo acá, vea. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar, aunque ahí está Roxana Álvarez esperándole ya. Bueno, lo vamos a pasar para el 5 y luego vamos a hacer un cambio. Por ahí le llegó. Sí, le llegó. ¿Le llegó o no le llegó? Bueno, ahí tengo varios que no se han unido.
Okay, welcome back. Let us talk about, I'm sorry, maybe some of you were alone. Algunos estuvieron solos, traté de asignarles a alguien, pero quizás al momento de entrar al breakout room, como que la plataforma no les permite, lo saca. Pero hagamos lo que más podamos hacer. Who wants to start talking about? ¿Quién quiere iniciar hablando sobre lo que la información que obtuvieron? Si se les ha olvidado, les puedo poner otra vez más lo que decía. Usted iba a preguntarle a un compañero qué lugares hay en el área de trabajo y cómo luce, cómo se ve el área donde usted está, y lo comparto. Bueno, oigamos. Teacher, a mí me correspondió con el compañero Edwin. Entonces, él como está en su trabajo, se le hace difícil hablar. Entonces, por eso no se logró terminar. Si gusta, le puedo leer lo que yo hice, pero de mi persona. Ok. Porque con él, como le repito, no me logro decir. Sí. In my workplace, there are many classrooms. There are bathrooms. There is a play area. There is an address. My classroom is nine. Is built. There is a lot of decoration. There are many desks. There is a desk. Okay, thank you. Aunque ahí no quedó debiendo, todavía tiene más cositas. Ya veo que tiene un aula bien equipada. Okay, perfecto. Thank you. Okay, somebody else wants to share the information. ¿Alguien más quiere compartir la información? Hola, ¿quién se atreve? A mí me tocó con Jonathan. Ok. Casi no hablamos porque costó que entrara solo como 2 minutos. Pero sí. No sé si entendimos mal la pregunta, pero solo le puse que en la primera there is a station police and in front a university. No sé si está bien la respuesta a la primera pregunta. Y en la segunda le puse que he like here of investigation. Okay. Solamente esos datos logré anotar. Okay. Thank you. ¿Quién más? Teacher, ¿no? Le voy a leer lo que yo escribí porque no pude hacerlo con la compañera que me correspondía porque la plataforma no sacaba de ahí. Okay. In my workplace, there
our four office, economic development, tourism, employment office, and customer service. No sé si así se pronuncia, teacher, pero lo que trataba de decirle es que en mi lugar de trabajo hay cuatro oficinas: desarrollo económico, turismo, oficina de empleo y una de atención al cliente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya no hay más? Teacher. Hola. Hola, hola. Yo no sé si había entendido bien, pero porque no, nadie se conectó en el, en mi sala, pero yo puse in my work area, there are digital prints. No sé si está bien. Solo nos hicieron. Okay, hold on, I'm having problem with my microphone. Sí, está bien, solo era de incluir quizás más cositas que teníamos en el área de trabajo, usando there is and there are. Yo puse there are. Okay, let us continue then. Bueno, tenemos poco tiempo, necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar, okay. What I have there is an adjective to describe places. Tenemos ahí adjetivos para describir lugares. Deles una miradita, por favor. Luego hacemos la pronunciación. El significado, luego ustedes van guardando y luego pueden ir captando el meaning de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por favor, le doy un par de minutitos para que puedan familiarizarse con ellos.
Okay, let us see at the following alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted. Aquí vamos a aplicar en los adjetivos, también vamos a aplicar lo de la pronunciación que les enseñé sobre los verbos. También vamos a aplicarlo de la misma forma, ¿sí? Okay, we have different, bright, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale, like, mystical, ancient, majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Ok, ya con esta lista ustedes amplían su vocabulario, ¿sí? Teacher, quería comentarle de que ya finalicé con las actividades y los exámenes de las plataformas. Ok, muy bien, porque tan pronto terminemos la sesión, yo me voy a quedar a ajustar las notas para que ya el día de mañana amanezca todo bonito en el cuadro. Gracias, le agradezco mucho su esfuerzo. Gracias, teacher. Ok, a usted. Thank you very much. Ok, veamos los adjetivos, por favor. Veamos los adjetivos. Y veamos si alguien quiere leerlos. Hola, hola. Ahora, ¿cómo puedo yo usar there is o there are y luego adjetivos como estos? Veamos, utilicen uno describiéndome su lugar de trabajo. There are colorful photos. There are colorful photos. ¿Dónde? ¿Dónde? In the principal hall. In my work area, in my office. In the lobby? Could be, because remember what we are doing is just describing our workplaces. Estamos usando esto para describir nuestros lugares de trabajo. ¿Sí? Pero tratemos de usar uno, por favor, y hacemos la descripción de algo. The meeting room is spacious. Sí, huge. Lo único que necesito que eso que me está diciendo vaya acompañado de there is o there are. Teacher, estaría bien there is. Por ejemplo, usted podría decir there is y luego busca que veamos, there is a spacious office in my workplace. I see me. There is a spacious
Meeting room. Ah, okay, a special meeting room. O a modern meeting room. Eso, de eso se trata. Así es que debemos de usarlos. Ok, pero los invito a crear oraciones con esto. Dicho, el adjetivo va antes que el nombre, ¿verdad? Sí. Sería entonces, there is amazing classroom. There is an amazing classroom. Okay. There is an impressive sight in my office. Okay. Sí, por ahí va haciendo, por ahí va haciendo. ¿Sí? ¿Qué más? There is a fresh and clean my office. There is fresh and clean and clean. Present clean, okay. Teacher, there is modern office in my workplace. Sí, lo único que a mí me le van a poner un determinante. There is a mother, a mother. Sí. Ah, okay, okay. Sí, moderna. Una sala enorme. Un jardín encantador. Y así sucesivamente. Ok, veamos los significados a like. ¿Qué es eso? ¿Vivo? Ok. What about amazing? Amazing. Asombroso. Beautiful. Hermoso. Bright. ¿Será brillante? Calm. Tranquila. Colorful. Colorido. Colorido. Creepy. Espeluznante. Ah, okay. Crowded. Crowded. Sí. ¿Qué será crowded? Like when you go to the bank to pay some bills and you find a lot of people there. Como cuando usted va al banco y encuentra una línea larga o un montón de personas, ¿cómo sería eso? ¿Lleno? Ok, podría ser. ¿Podría ser lleno? Podría ser un sinónimo de crowded. Deserted. ¿Desierto? Could be. Okay, different. Dry. Enchanted. Fresh. Hot. Incredible, interesting, magnificent, mother, life, fairy tale. ¿Qué significa ese fairy tale like?
Yo lo busqué acá y me sale como un cuento de hadas, será eso. Sí, claro. Something mystical, ancient. Eso es como antigua, ¿verdad? Ancient, algo así. Sí. Majestic. Bueno, por ahí les dejo esa lista. Lista. Vamos a continuar. Por aquí, ojo con lo siguiente, aquí necesito que hagamos algo. Y creo que si el tiempo nos da, pues vamos a continuar. These adjectives are used to describe houses and apartments. Are they considered negative or positive? Select. Usted va a seleccionar cuáles son positivos y cuáles son negativos. Usted solo escribe letter N for negative and letter P for positive. Pero para ello usted necesita saber cuáles son los significados de cada uno de ellos. Bright, comfortable, convenient, cramped. Ajá, y en este caso vamos a leer cramped, o cómo lo voy a decir, recordando las reglas que di al inicio. POD. Veamos, veamos. Se nos olvidó. Vea la tablita. ¿La vieron? Cranded. ¿Hola? Cranded, teacher. Cranded, ED. ¿Será con qué termina el sonido, ED? De acuerdo a las reglas que vimos. Cramped. ¿Y o ti? Termina con T, sería la T. Sí, entonces, ¿qué sería sonido? ¿T o D? T. Ah, ok, cramped. Ah, ok. Luego tengo dangerous, dark, dingy, expensive, huge, inconvenient, messy, modern, neat, noisy, private, quiet. Rundown, safe, small, spacious, tiny, uncomfortable, and luminous. Usted va a elegir cuáles son positivos, cuáles son negativos, pero debe saber qué significa cada uno de ellos. Okay, I'm going to give you like 5-6 minutes in order that you can resolve. And then we are going to classify them. And we are going to write down antonym. Pero eso lo hacemos después. Primero veamos la lista que tenemos ahí. Ok. Veamos si nos ajustan 5 minutos.
few minutes. Not yet? De mi parte ya casi, teacher. Aún me falta. Finish, che. Okay. La parte de abajo de los antónimos también hay que hacerlo. Sí, pero de manera más importante que es una oportunidad de la parte 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 de la. No sé si solo yo casi no la escucho, pero
Le escucho algo. No, no, tampoco, no se le escucha muy bien, teacher. No, no se le escucha bien. Está fallando el audio, teacher. I finished, teacher. Hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí, se le escucha bien. ¿Ahora sí? Sí, hoy Yes, sí. yes. Ok, de repente no sé por qué deja de funcionar, algo sucede. Ok, estábamos hablando, we were talking about the list of antonym. When we talk about bright, which one is the right one for bright? Los antónimos es qué? Lo opuesto. Es lo opuesto, lo contrario, ¿cierto? Ok. Contrario, sí. Si entonces tengo bright, ¿cuál sería lo opuesto? Dark. 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 Dark, ok. If I got comfortable, Uncomfortable. uncomfortable. Bueno, vamos a ir trazando línea aquí. Ok, permítame un segundo. Podemos trazar líneas. Ah, ok. Sí. En algunos no nos va a dar porque se nos va a cruzar, pero ni modo. Dark. Ok. Convenient. Inconveniente. Inconvenio. Inconvenient. Ok. Inconvenient. Okay, grant Espacios. Espacios. okay, spacious. Bueno, lo ponemos aquí justamente ahí. Dangerous. Safe. 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 Okay, safe. Bingy. Need. Need. Neat. Okay, neat. Tiny. No sé cómo se puede pronunciar. Hugh, creo que es verdad. Hugh. Okay. Okay. Sería este, vea. Hugh. Sí. Enorme. Messi. Messi. Neat. Ah, ok. Entonces vea lo que significa Messi. Desorden, no sé. Desordenado. Ah, entonces será que Dingy no va con Neat. Yo ese no lo encontré, yo busqué otro. Ajá. And what is the meaning of dingy? Sí, dingy es sucia, pero Ah, sucio, entonces. sí. Entonces. Con ese sería entonces. ¿Cuál sería entonces? Dingy.
Ese es dingy. Yo puse tidy, teacher. También significa deslucido, deslustrado, todo eso. Con runda. Run down. ¿Será? No, pero no podría ser el antónimo. Ajá, y entonces. ¿Cuál? Luminous, maybe. Okay. Messy, neat, mother. ¿Cuál sería el contrario de mother? Run down. Y noisy. Run down. Run down es como decadente, ¿no? Algo que va de más a menos. Y noisy, ¿cuál sería? Noisy, 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 noisy. ¿Cuál? Noisy. Quiet, quiet. Ruidoso, ¿verdad? Sería quiet, este, miren. Bueno, ya le hice ahí una sola mancha. Son. Voy a borrar. Ruidoso y callado. Gracias. Bueno, por ahí creo que ya el tiempo nos está diciendo bye bye. Bueno, si gustan, hacen una captura para que les quede por ahí de recuerdo. ¿Ya la hicieron? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a algo que siempre hago, que es la toma de la fotografía. Así que enciendan su cámara, pónganse en su mejor pose, por favor. Pero sonrían, contentos de que hemos finalizado. Veamos quiénes busquen un lugar donde haya suficiente luz. Luego se las comparto. Ya, pues, después de 20 días hemos llegado ya al final. Lástima, no cumplieron completamente todo, solo 15. 5 abortaron la misión, pero esto así es. América, Soraya, Sara, Carla, Edwin, Roxana, estoy esperando. Ingrid. Quiero una foto completa, completa, por favor. Por cierto, a dos que tres hasta hoy les voy a ver su rostro porque casi no los he visto. Se me escondieron durante todo el proceso. Y dijeron, le vamos a dar la sorpresa al teacher en la última vez, en la última sesión. Bueno, nos falta Carla y Edwin y Ingrid. Rapidito, rapidito, por favor, compañeros. Si están cerca de su ordenador, por favor, encender su cámara. Aló, hola, hola. No aparecieron. Se nos durmieron, están cenando. ¿Qué estará pasando? Esa es una de las razones por las cuales al inicio se les menciona que deben de estar todo el tiempo con sus cámaras encendidas. A medida vamos avanzando en módulos, se les va haciendo mayor exigencia respecto a eso, ya que algunos, pues, ya sabemos qué es lo que sucede. Y si queremos aprender, debemos de estar atentos ahí.
Bueno, ahí van a aparecer ellos sin su cámara encendida. Ok, por favor. Todos tranquilos, sonrientes, viendo a su camarita, por favor. Pero tienen que sonreír porque los veo muy serios. Así demasiado serios, no. Ok, hold on a second. Un segundo, por favor. Permítanme que el scroll down no me está funcionando. O si gusta la tomo yo, teacher, y pues le comparto la captura ahí en el grupo de WhatsApp. Excelente, permítanme un segundo. Voy a compartirles una y usted hace la siguiente. Tom. Perdón, teacher. Hola. Soy Edwin. Fíjese que me logré conectar con el teléfono de la empresa solo para poder encender la cámara. Sí. No sé si podría volverlo a hacer, pero para que y así vuelva a desinstalar la aplicación de Zoom debido a que el teléfono de la empresa. Okay. Bueno, hágala su captura, caballero, y luego vamos a compartir, por favor. Nos avisa Brian. Vaya, 3, 2, 1. Ahorita la comparto. Véanse si no estamos dormidos. Si estamos Ahí dormidos. está en el grupo. Ahí, observen, observen. Si no les gusta. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí pasa o no pasa? Yo digo que sí, no sé qué dicen los demás. Como Bueno, decimos nosotros, se va. haga una segunda, por Se favor, va. si puede. Vaya, vaya. Sonría, pues. 3, 2, creer, creer. 1. Comparto. Ahí está ya. Veamos a ver si me gusta o no me gusta. Ya vi que era sonriente, ya vi que le gustó. Ok, Okay. perfecto. Bueno, ahí está, por ahí voy a enviar una. Me quedo por ahí. Bien, vamos a pasar lista la última vez. Ya estamos sobre tiempo. Pero es mandatorio hacerlo, Edwin. Ok, hold on a second. Voy a comenzar en orden. Ahí está, América. Present teacher. Ok, thank you. Blanca Esperanza. Brian. Present. Diego Antonio. Present. Gracias. Edwin. Present teacher. Ingrid Geraldina.
Ingrid apareció. ¿No? Jonathan. Present, teacher. Don José Luis. Present. Karen. Carla Lisette. Present. Catherine. Present, teacher. Lilian Soraya. Present. Okay, is there two? Mauricio Antonio. Present, teacher. Roxana Álvarez. Present, present. Roxana Elizabeth. Present. Y Sara Alejandra. Present. Bueno, el día de hoy tuvimos cuántas inasistencias, las tres que ya hemos llevado. Solo Ingrid Geraldina no está. Bueno, entonces. Y para el día de hoy le corresponde a Sara Alejandra López sus 10 minutos al final. Quiero agradecerles por el tiempo que estuvieron conmigo. Espero haya sido de su agrado. Hemos tratado de hacer lo mejor posible para que ustedes comprendan. Como les dije al inicio, hemos llevado un proceso bastante lento basado en el nivel. Así es que agradecerles. Thank you very much. I do really appreciate what you did. And at the end, I can see your grace. You are doing a good job. Congratulations to all of you. I'm going to open the microphones in order that you can express what you think at the end of the course. Y ahora dejo micrófono abierto para que ustedes puedan expresar lo que ustedes piensen. Soraya Hernández, ¿me levantó la mano? No, ok. Era mi puntero. Estaba afligida ya. Ok. Bueno, soy todo oído. Ya les di muchas gracias. Espero les haya gustado, les haya servido el módulo. Any comments? No? Muchas gracias, teacher, por todo. Ok, thank you very much. De igual manera, teacher, muchas gracias y por la paciencia en enseñarnos. Y gracias a todos los compañeros ahí por estar en el aprendizaje. Yo creo que todos aprendimos un poco. Pues yo les agradezco bastante a todos. De todos aprendí, ¿verdad? Gracias. Ok, perfecto. De mi parte, pues nada más agradecer por la oportunidad. Hasta cierto punto el conocimiento ya de cierta forma yo lo he aprendido, pero sin embargo quería comenzar a tener ciertos recordatorios, ¿verdad? Porque nunca, algo que he visto de varias amistades que manejan el idioma, cuando lo dejan de practicar, se pierde, se le olvida a uno. Entonces creo que es bastante importante quitarse eso de la mente y pues mantenerlo siempre práctico porque ayuda en lo personal y hasta en lo laboral, ¿verdad? Entonces, más que todo, agradecerles por el tiempo y pues de cualquier forma, en algún momento nos vamos a encontrar y pues por lo menos un saludo nos vamos a dar. Ok, perfect. Thank you. Yo, teacher, de igual manera, me siento muy agradecido en especial con usted y después con mis compañeros, ¿verdad? Creo que todos hemos aprendido algo y la verdad pues yo de igual manera he aprendido mucho en este curso y ustedes nos han enseñado con paciencia y con dedicación, ¿verdad? También con mucho profesionalismo nos han enseñado bastantes cosas que en su momento tal vez yo en mi caso no lo sabía, pues, pero ahora me queda el conocimiento y ahora puedo decir de que he aprendido mucho, ¿verdad? Muchas gracias, teacher. Okay, thank you. Bueno, entonces no se diga más. Thank you very much and I invite you to continue in the next module. Good night and bye-bye. Take care. Good night, teacher. Muchas gracias. Buenas noches. Gusto de conocerlo. Nos vemos otro, igual, otra bye. Ocasión. Gracias, teacher. Buenas noches.
Okay, buenas noches. Teacher, buenas noches. Good night, bye bye, take care. Good night, teacher. Good night, sir. Adiós, buenas noches. Bye. Okay, Sara. Are you there, Sara? Hola. Hola, hola. Bueno, ya estamos over time, but I don't know if you have any questions so far from here about any topic that we started. If you want, you can tell me in Spanish. Si tiene alguna pregunta referente a algún tema que vimos o todo le quedó muy claro, usted me dirá. Ahorita me ha quedado claro, teacher. Ah, okay, perfecto. Sí. Okay. Excellent. Completó todo en la plataforma, ¿cierto? Sí, ahora me hacían falta las de esta semana, tres, sí. Entonces ahora las terminé por mi trabajo como a las 6, ya casi a las 7 quizás. Okay. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, agradecerle por el tiempo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto conocerlo, teacher. Adiós. Okay, bye.